hijo y el otro joven que andaba con ellos. Y yo no quiero otra cosa, sino que se haga justicia, porque mi hijo ya hoy no está. Ellos están ahí todavía, que no sean tan cobardes y que digan la verdad, que digan la cosa como sucedieron, que ya mi hijo ya no se va a levantar de ahí, pero que sean justos y que piensen que hay una familia que está triste y que quiere que se haga justicia. Buenas tardes. La información que usted maneja, ¿qué fue lo que pasó? Yo escuché que hubo un pleito en una discoteca y que mi hijo le dijo que no quería problema y él salió y se fue. Y ellos le cayeron atrás a mi hijo. Le pasaron una jipeta por encima a mi hijo. Esa es la información que yo tengo. ¿Usted como hermano? Yo como hermano. Buenas tardes, mundo y país de aquí, de Güey. Yo quiero que esto se haga justicia. Y solamente quiero decirle, no es solamente como un atraco, quieren ponerlo como un accidente. Esto no es así. Ellos estaban compartiendo en una discoteca. Ellos estaban atrás de mi hermano. Yo tengo un video que lo puedo hacer posible, hasta aquí mismo, donde mi hermano está abajo con el otro compañero, bebiendo normal. Cuando llega un artista en la discoteca aquella mencionada, lo voy a hacer público, estaban viendo una fiesta, llaman el mayor, el meloso. Cuando llega el artista, mi hermano, y sube arriba el VIP de ellos. Cuando él sube arriba el VIP, ellos lo mandan a bajar. Mi hermano le dice que él tiene su dinero, que está gastando su dinero igual que ellos. Y ellos lo mandan a bajar con seguridad. Eso, mi hermano, lo molestó porque lo humilló. Ahí entonces decide mi hermano, sale, se acaba la fiesta el mayor y salen afuera. Ahí ellos tuvieron un problema, ellos pelearon, mi hermano peleó con ellos. Que no es que algo que fue con un accidente, si tú y yo peleamos, está bien, ya peleó ahí. Mi hermano y el compañero, uno anda en un carro y el otro anda en un motor. Mi hermano tiene su motor. Es tan tal que una persona de los que estaban ahí, para que el problema se acabe, le pasa un motor para que ellos se vayan. Ellos se van en ese motor y ellos le caen atrás en la guagua, que la guagua tenía al frente, dieron la vuelta. Pero como yo quiero que la autoridad de aquí, pero a veces cuando hay dinero, por otro lado, la cosa la manejan a favor. Eso es, esa es mi parte. ¿Ustedes conocen a esa persona? No, esa persona yo no la conozco, la he visto. Y solo quiero que nos apoyen, que hoy podemos ser nosotros que estamos aquí, mañana puede ser cualquiera de otra familia que estamos aquí. Bien, vamos a escuchar al representante legal, ¿verdad?, de la familia con relación a este caso. Saludos, bienvenidos. Saludos, muchísimas gracias y buenas tardes a todos los televidentes que nos están observando en los medios. Como decían los familiares, primero se quería introducir mediante el Tribunal de Tránsito, pero ya se le ha dado una calificación jurídica de homicidio involuntario, o sea, de homicidio voluntario, perdón, 295 y 304. Las pruebas audiovisuales, vamos a conocerlas, todavía estamos en la etapa de la investigación, por lo tanto, nos limitamos a dar detalles, pero sí existen pluralidad de imputados, de hechos. Es un caso, vamos a decir, que complejo en este caso, porque se originó ciertamente, como ellos explican, dentro de una discoteca. No es un accidente, han tratado de llevarlo, la defensa ha tratado de pedir que se haya calificado como accidente, pero es imposible, porque a pesar de que existe un vehículo con el cual se cometió el hecho, no obstante, el vehículo fue utilizado como arma. Por lo tanto, ha sido calificado como homicidio voluntario. ¿Cuántas personas involucradas en este hecho ahí, Ismael? Al momento hay 3 personas detenidas. Sí. El conductor, quien lo acompañaba, y otra persona que se desmontó al momento de ellos darle persecución. Sí. ¿Tiene algún tipo de vínculo con el hecho los detenidos? Entiendo que no, según las versiones de los que están, de los testigos que vamos a aportar, sí, presenciales. Otros también que no se han, a pesar de estar presentes en los videos, no han dado la cara, ya sea por temor o cualesquiera que sea la razón. Pero los 3 están involucrados. Por supuesto, está preso el conductor, el acompañante y además otra persona que se desmontó al momento de hacer la persecución. ¿Ya fueron presentados esta persona? ¿La ha conocido medida o qué ha pasado? El día de hoy la medida se aplazó para el día 27, viernes 27. ¿Por qué se aplaza?
En esta ocasión se aplazó para que los abogados de la parte defensora tuvieran conocimiento, tomaran conocimiento. ¿Qué hay de cierto que una de las personas iba a salir del país y ya se le había colocado, puesto una orden de impedimento, un impedimento de salida? No. No hay nada de cierto en eso. Las personas, el chofer y el acompañante, fueron detenidos y están, hasta el momento no se le ha puesto ningún tipo de medida de coerción. Muchísimas gracias. De nada, su orden siempre.